¿Recuerda usted el asesinato en Santa Tecla de Olga Salinas y sus hijas Katherine y Sofía Funes? Pues los implicados en este triple crimen están enfrentando la vista pública. A continuación, los detalles. Estos dos hombres son acusados por la fiscalía de haber asesinado a una familia al interior de una vivienda ubicada sobre la calle San Salvador de la colonia Quetzaltepec, en Santa Tecla. Los cuerpos de tres mujeres quedaron tendidos sobre el piso luego de ser asesinadas con arma blanca. En ese momento vamos a declarar, señorita. El robo fue la causa de este crimen. Dos de los hechores enfrentaron la audiencia preliminar de la etapa de instrucción. Robaron $20,000, pero al final, pues, para no dejar ningún tipo de testigo, optan por quitarle la vida a las víctimas. ¿Ellos se dedicaban a los bienes raíces? Sí, ellos tienen su empresa de bienes raíces y por eso es que manejaban ciertas cantidades de dinero que uno de los procesados ya había trabajado con ellos y precisamente él conocía, pues, ese flujo de dinero que tenía la familia. El hecho se registró el pasado 4 de abril. Ese mismo día, tres de los implicados fueron capturados y acusados de tres delitos: feminicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y robo agravado. Dentro de la investigación fiscal, pues, se han recolectado elementos técnicos, prueba documental, pericial, la cual nos permiten, pues, sostener la existencia de los delitos y la participación de cada uno de los procesados. El juez segundo de instrucción de Santa Tecla admitió lo solicitado por la Fiscalía, quien pidió pasar a la vista pública a efecto de establecer una condena para ambos implicados en la muerte de Olga Salinas, su hija Katherine Salinas de 18 años y Sofía Salinas de 8. Imagino que por el tipo de zona residencial en la que vivían, para no hacer mucho ruido, obviamente si utilizaban armas de fuego iban a poner en alerta a los vecinos y no así, pues, con armas blancas. Un tercero, por cierto, menor de edad, ya fue condenado a una pena de 15 años. No tengo autorización de mi cliente. Gracias. El abogado defensor de quienes enfrentaron el juicio se negó a brindar declaraciones a los medios de comunicación. Un cuarto sujeto identificado como José Monterrosa, también involucrado en los hechos, por el momento se encuentra prófugo de la justicia. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.